Desde aquí veo la radio Tower. Ah, La bueno, mesita está asómense, despegada. asómense arrastrado, arrastrado. Vehículo, vehículo, al piso. Al piso es al piso, no quiero a nadie agachado. Oye, teclo, mamá huevo. Okay, marico, calma, que va. Marico, porque en las otras misiones uno dice al piso y te agacha, huevón. Nos encienden a Oye, plomo. marico, estoy del piso, weón. De hace rato. Mira, está al sur, como a 400, 500 metros. Está rondando la calle. Es una off-road. No sé si civil, presumo que tiene una calibre 50 arriba. Hay múltiples contactos en la calle. La calle que diríamos no es la principal, la que está al lado derecho. Pónganse a mi nivel para que vean, acostado. 210 grados más o menos en la mitad de la calle. Camioneta civil pasó ahorita por la izquierda. Acuérdate que esa bicha la otra vez nos plomeó. Era esa, ¿no? En este modo, ¿no? Pero sí, mira, Electro 190. Hay unos contactos montados en un segundo piso y uno tiene un RPG. En 201 patrulla también. Por la carretera al final. Ya los oí, a los que están en el top. Contacto en 180 también. Hay unos ahí pasando la carretera. Marico. Eso está forrado de tipo prácticamente, weón. En todos lados. 180. En todos lados. Mira, es un loco, chocó ahí la pared y derrumbó la vaina. Mira, 182 por detrás de ese edificio, también hay contacto. Por detrás del que estaba en 180. Vamos a hacer un equipo de asalto y vamos a mantenernos unidos. Vamos a hacernos fuertes en una de esas casas que está aquí abajo. Vamos a arrastrarnos hasta los complejos que tenemos aquí enfrente al sur. Vamos a arrastrarnos en columna, vamos a separarnos unos 10 metros, muchachos. Yo voy adelante. Denme un chance que me aleje unos 10 metros y se mueve el segundo y así sucesivamente, ¿oyeron? Voy. Hay una red abierta. Vigila ya, por la derecha. Vigila por la derecha, marico. Eklo, Mr. Dar, pasen al complejo que tenemos aquí a la izquierda. Al mismo tiempo, uno por la derecha, uno por la izquierda. Mira, aquí, pónganse. Que se ponga uno a la derecha de la puerta. Pero del lado adentro, ¿no? Así como estoy yo, pero del lado derecho. Eso. Uno aquí al lado mío. Uno aquí al lado mío para que me cubra. Voy a ir yo primero para la casa que tenemos aquí enfrente. Si me plomean, intenten lo que dice Eclo de irse por la derecha. ¿Oyeron? Si logro pasar, se viene el otro, el que no está cubriendo. Y después los otros dos. Voy. Listo, vigila que no haya gente y que se venga el otro. Acuérdense que por la torre de agua, el pozo de agua había un tipo. Vénganse todos. Vigila para acá, Mr. Dan. Para el sureste, para el sureste, para el final de la calle. Vigila para allá. ¿Quién está aquí? Dame un chance aquí. El primerito aquí.
Ok, miren. Vamos a pasar, Eclu y yo. Ven, Eclu. Mr. Dark, quédate vigilando allí. Muy bien. Vamos a pasar, Eclu y yo, hasta, vamos allá hasta la casa que les dije. ¿Sí? Ahí está la puerta enfrente. Está enfrente el pozo de agua. Cualquier cosa nos apoyan desde aquí. Esperen que Eclu y yo lleguemos y le digamos, ¿oyeron? Te cubro, la derecha. Cubre la derecha, Eclu, pegadito, vente. Aquí yo vi que se metió un tipo hace rato, así que pila. Ajá. Ahí viene, ahí viene. Ya, no pasemos todavía. Vénganse para acá, muchachos, rápido. Por el lado izquierdo. Ah, lo visualizo. Vigila, vigila para allá, que no vayan a salir por la derecha, para el frente. Eso. Lleguen, lleguen, lleguen. Los tipos vienen para acá, güey. Hasta ahora por ahí, tiro, a tiro. Tiene otro, ¿cuál es? Pasa, ¿qué pasa? A la casa enfrente. ¿Enfrente? Sí, sí. Vénganse, vénganse. Métanse en la casa. Busquen posiciones de tiro alta. Revisen. Hay un tipo que se me fue, ¿viste? Debe estar por el lado derecho de la casa. De un segundo piso, pendiente. De aquí para adelante, fuego de discreción, muchachos. Fuego de discreción. Listo, tengo dos enemigos. Fuego, fuego. Voy a cuidar la puerta. Voy a cuidar la puerta de entrada a la casa. Ustedes encárguense del resto, ¿vale? Es lo que me está haciendo. Me llamé el coco negro. Ya lo vi. Peluca. Mantengo aquí cubierto mientras lo cura. Yo tengo los tipos localizados. Arrastra. Como el marico. Yo lo arrastro. No, no, no joder, lo voy a lo curo aquí porque no. Lo curo. Parece que es muy pequeño el espacio. Peluca, caíste. Sí. Sube, Mr. Dark, sube. Peluca, ¿has caído? Peluca le dio respawn, marico. No, yo creo que fue que le dieron un tiro culminante. No, a mí también me dieron un tiro culminante, ¿no? Pero te salió la cuenta de 10 segundos, de 15 segundos, algo así. No. Miren, Eclo, sube arriba, sube. Mosca, no te exponga. Tengo. Espérate. Mr. Dark, ¿caíste? No, estoy acá arriba. ¿Tienes cobertura? ¿Tienes visual? Estoy buscando. Dale, pues, yo cubro la puerta abajo, dale. Estén preparados por si entran así, me matan para que le metan ustedes ahí. Caído. ¿Estás caído? Sí, me pegó un tiro nada más, marico. Pero no sé si fue atrás, Eclo. Ya lo veo. Después te mató, ¿no?
Mira, estoy atrás tuyo, Dale, dale, llegué. Estoy atrás de Eclipse. Marico, mi chaval, pero ¿qué hacías ahí, marico? Ahí no te puedes poner. Estaba intentando cubrirme desde ahí, pues asomarme para allá, pues para el lado donde mató a Eclipse. Pensé que era de atrás que me había matado. No te expongas, marico. Marico, me tengo que salir, aparecí alrededor de unos 30 talibanes ahí. Atravesado uno. Vino enfrente, a la 12. Dale, yo estoy pendiente de aquí atrás también. Dale. ¿Y qué vas a hacer, peluca? ¿Volver a entrar? Sí, pues salí como en una parte, una loma, habían vehículos artillados, como 50 tipos alrededor del cuerpo. Pero ¿y cómo es eso? Pues tú estabas aquí con nosotros. No sé, aparecí, de repente escuché unos vehículos cuando se aclaró la vaina, la pantalla. Habían como 50 talibanes alrededor del cuerpo, con una camioneta artillada. Vamos a aguantar un rato más aquí, muchachos. Ellos van a venir así como vinieron estos ahorita. Cuando hayamos matado unos cuantos más, nos empezamos a mover estratégicamente. Contacto a la izquierda. Al piso. Hay otro a la derecha. Cruzando la calle. Fallo. A veces si escuchamos morteros, Dale. Sí, si escuchamos morteros, nos metemos todo para la casa. La radio todo está cerca, marico. ¿Quién tiene las cargas? Peluca. Vale. Oye. Peluca, ¿me copia, peluca? Peluca. Peluca tiene que traerse las cargas. Si las cargas no las puedo hacer, no. Coño, sí, marico. A mí me chiguiraron el arma, bueno, me dieron una arma tan fea. Ah, después que la gente cae le cambian el arma, qué cagada. Una metralladora, ¿no? Mosca. Dispara. Disparan de la izquierda, pila. No sé de dónde, hacia atrás del creo. Vigilo a la izquierda y hacia atrás. Encárguese del que estaba ahí. No va a quedar. Negativo. No lo dejen acercarse. Ahí viene. Paso más, marico. Eliminado. No, me acuerdo tan mentiroso. ¿Y cómo volamos eso, marico? No hay otra forma. Ah, peluca se le cayó. Venimos y estrellamos el helicóptero. ¿Le escribiste a peluca por el chat? Se fue. Se desconectó. De la madre, aquí no hay para pedir extracción ni nada, ¿eh? Bueno, pero cualquier cosa, el que caiga busca las cargas y ya, ¿no? Eso. Vamos a movernos, pero que se quede uno aquí. Cuando lleguemos Eclo y yo ahí, revisamos y te damos la orden para que te venga, ¿oíste? Dale, pues. O no, Eclo, vamos mejor para la casa de dos plantas que tenemos al sur 180, como a 100 metros. Dale. Prácticamente al lado de la torre. Dale. Vamos a meternos ahí. Vamos a comando, dale. Sepárate 2 metros de mí. Cárgate a la derecha, Eclo. Mortero. Hay gente en la torre. Acá, cúbrete. Eclo, ¿caíste? Sí, cayó. Veo una vaina,
En la torre hay gente, Eclo. Sí, escuché. Escuché unos disparos en la torre, manico. ¿Cuánto te queda? Coño, me hace que bugueado. 570. Yo te curo. Marico, si tuviera la carga, huele esa mierda. Estoy al lado de la torre, güey. Bueno, pero como está. Moca. Te están disparando de la izquierda, creo. De la izquierda, sí. Dame, si tengo el suelo. 160 más o menos. Tienes que intentar curar aquí, Eclo. Hola, arrastrate para allá, no jodas. Mira, es de la casa de dos pisos, ¿oyeron? La casa de dos pisos. Ya lo vi. Ah, marico, me mató. ¿Dónde va a caer el humo rojo? Ahí está. Le voy a lanzar granada. Ahí, sí, ahí, electro, ahí. Ok, caíste, ya voy. Lo mato, weón. ¿Ves la granada? Sí, bro. Mira la explosión de la granada. Dale, te estoy haciendo la supresión mientras. No tengo visual del tipo, marico, aquí al piso 2 de la vaina. Lo que nos jodió fue que nos peluca, que era que tenía las cargas, se fue, weón. Sí. Si no hubiésemos cumplido la misión sin morir, weón. Mire, no, chamo, no. Vamos a hacer algo. Me voy a suicidar, busco las cargas y me vengo. Vale. Yo creo que en esas posiciones como están también. Eclo aquí, Mr. Dar allá. ¿Oyeron? Dale, que siga. Mira, Eclo, estoy a la izquierda viendo la calle, cualquier cosa te aviso. Estoy desde abajo, ya salí de la vaina y me puse en los muritos que están a la izquierda. Bueno, mire, ya que me voy a suicidar, voy a correr para allá tipo Rambo, a ver si veo gente. Voy. Dale, pe. Dale. Voy a ir para allá. Está disparando una .50, creo. El tipo está al suroeste, como a 200 metros de donde estás tú, Eclo. Ok. Pero está en una posición a la izquierda, ¿sí? No es necesario que vengas, marico. No es necesario que te arriesgues. No, estoy aquí en la misma posición. Es más, cayó. Claro. Hay contacto. ¿Está aquí? Ah, sí. Sí. Supuestamente te pasé por el lado y no te vi.
estamos por encima.